Listo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Yo soy Silvio Borrero, soy profesor de CINCENSI desde hace, voy a cumplir 10 años, ya me van a dar el segundo botón en los próximos entrega de botones, cambia la chispita. Y desde que entré, pues además de ser profesor de tiempo completo, he estado vinculado a la parte de gestión curricular, empecé como director de carrera en administración y ahora soy el jefe del departamento de gestión organizacional desde hace unos 3 años. Hace ya 6, 7 años me involucré con los cursos basados en simulaciones de negocio, y hemos aprovechado esta estrategia de los simuladores para hacer los cursos Capstone, y ya voy a elaborar un poquito sobre lo que es el curso Capstone. Y empiezo para introducir el tema, recordando una parábola clásica de las culturas del subcontinente indio, de las culturas hindú, también de las budistas, de los musulmanes de la región india. Coinciden en la parábola de los 6 cielitos que pretendían saber, conocer que era un elefante desde su limitada percepción, y cada uno ve un animal distinto. Entonces alguno veía o sentía y se imaginaba un tronco de un árbol, otro veía una roca, otro decía que el elefante era como una cuerda, como un abanico, como una lanza, como una serpiente. Pero como lo decía el poeta americano Sartes, creo, todos tenían razón y ninguno tenía razón. Y esto entonces nos lleva a una dificultad, y se hacen muchas analogías a partir de esa parábola en el mundo de los negocios, en el coaching, en el trabajo en equipos, en la comunicación imperfecta, las percepciones. Y en particular en el área mía de gestión y gestión estratégica de los negocios, la analogía es con las empresas, donde uno suele tener una visión muy limitada de su área: mercadeo, producción, ventas, contabilidad, y la falta de una visión integral nos impide ver el elefante completo, como lo vería alguien que tenga la ventaja de la vista sobre estos 6 cielitos. Entonces, el enfoque de los cursos Capstone, que por definición es un curso integrador hacia el final de un programa, es tratar de tener esta visión integral para no ver las partes, sino el elefante completo. Y la experiencia que traigo es precisamente el curso que he estado manejando como Capstone del MBA. Capstone, para ponernos pues en la misma página, se le dice generalmente a esa piedra de toque con la que se remataba las pirámides, que cumplía un propósito, en el caso de las pirámides, más ceremonioso, más simbólico que otra cosa. Pero en arquitectura también se le dice a la piedra que va en el centro del arco, en la parte superior de un arco, y que es esa piedra angular que hace todo el trabajo de cerrar, de integrar el arco, y que sin esa piedra se derrumba. Pero con esa piedra, entre más carga tenga un arco, entre más peso tenga encima, más resistente es. Entonces el curso pretende ser eso. Y el tema, el concepto de Capstone es común a muchos programas educativos, y la idea es entonces esa piedra que se pone al final para integrar todo de una manera armónica. El curso en particular lo he diseñado sobre las premisas del aprendizaje activo, y suelo arrancar recordándoles a mis estudiantes frases como esta que se le ha atribuido a Confucio, a un discípulo de Confucio, a los indios Navajo, se le ha atribuido a muchas personas, a muchos pueblos, y es que yo escucho y olvido, observo y recuerdo, pero cuando hago comprendo. Y también le cito a Benjamin Franklin, que decía que si uno se involucra en algo, realmente se da el aprendizaje. Y eso es lo que hago en el Capstone. Es un curso esencialmente activo que busca integrar toda la maestría para cumplir un gran objetivo general de tener una perspectiva integral. Y unos objetivos terminales que son en los que se soporta ese objetivo general de estrategias integrales de creación de valor, de evaluar oportunidades desde las diferentes áreas de la organización, o sea, desde la cola, desde la trompa, desde el colmillo, desde la cola del elefante, hacer un seguimiento integral a todo este desempeño, y mezclar eso con las habilidades soft de la gerencia, de liderazgo y de trabajo en equipo, para que realmente haya una gerencia integral, una gerencia estratégica. Y
Al hacer todo esto, si lo hacemos bien, estamos ayudando a cumplir los objetivos de aprendizaje del MBA, que son el pensamiento estratégico, 2-3 de los objetivos de aprendizaje del MBA, que son el pensamiento estratégico, la perspectiva global de los negocios y el liderazgo y el trabajo en equipo. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería un oxímoron si el curso que pretende lograr una gerencia integral y desarrollar una competente gerencia integral no fuera integral. Entonces, la idea es precisamente una gran integración de elementos. Y es básicamente una integración de estrategias activas y aseguramiento del aprendizaje, porque por ser el curso de cierre, es el espacio ideal para implementar las rúbricas de valoración del desarrollo de nuestras competencias. Entonces ahí estamos evaluando por eso esas tres competencias que son fundamentales del programa. Entonces todo nuestro sistema de Assurance of Learning se apoya en gran medida en este curso de cierre. Pero no como elementos aislados, entonces las estrategias de aprendizaje y las rúbricas de valoración de competencias, sino como un todo integrado. Es decir, yo aprovecho las rúbricas de valoración de las competencias, de los Learning Goals, para utilizarlas como una oportunidad y como una estrategia de aprendizaje en sí mismas. Es decir, una gran coherencia es lo que buscamos y estamos trabajando permanentemente en mejorar eso. Hay tres grandes, dentro de toda esta coherencia entonces entre estrategia y valoración, hay tres grandes áreas: la simulación de negocios en sí misma, la gestión estratégica, que es más entre estas dos estándares de la parte de hard skills de la gerencia, y las habilidades gerenciales, las soft skills, que realmente son transversales a todo lo demás. Para propósitos de ilustración, pues las tengo aquí separadas, pero la verdad se entremezclan y es difícil trazar fronteras, y además sería innecesario trazar fronteras entre una y otra. Y cada ejercicio, cada implementación, cada decisión que se toman está de alguna manera relacionada con las competencias y con su respectiva valoración de competencias, que tiene 5 momentos de verdad. Un balance scorecard que me está midiendo el desempeño integral de la empresa, de los equipos que conforman los estudiantes. Una rúbrica en línea que evalúa el desarrollo individual de competencias. Un plan de negocio donde se están aplicando técnicas de valoración de empresas y de presentación de planes de negocio, planes de empresa. Una presentación final de la junta directiva y una autoevaluación. Aquí también meto un elemento de autoevaluación. A mí me gusta mucho involucrar a los estudiantes en la autoevaluación y no tengo miedo de que de pronto haya autocomplacencia, de que se califiquen un poco suave, porque realmente aprovecho también los ejercicios de autoevaluación como otra experiencia de aprendizaje en sí mismo. Un poquito de detalle sobre lo que es esta simulación de negocios. Esta es la interfaz de la que uso desde hace algunos años. No es la única forma de simulación, pero es la que más me gusta porque es muy intuitiva, es fácil de aprender a usar. Y con solo clics uno puede ir aprendiendo sin necesidad de desgastarse mucho cómo tomar las decisiones en el simulador. Entonces, cuando el estudiante arranca con un video de un noticiero de Marketplace que le dice cuáles son las condiciones de la industria, cuáles son los segmentos que se han caracterizado por medio de una investigación de mercados. Y al mismo tiempo que le están introduciendo la herramienta, lo están metiendo en el contexto del mercado y de las empresas. Entonces, sin darse cuenta, lo que uno está aprendiendo no es a utilizar la herramienta, está aprendiendo a usar la herramienta, pero no como si estuviera aprendiendo a usar la herramienta, sino ya metiéndose a manejar una empresa y a tomar decisiones gerenciales. En aras del tiempo, pues no voy a extenderme en esto. Y ahí, pues hay mucha interactividad entre las herramientas gerenciales que deben utilizar, las decisiones que deben tomar y los resultados que se obtienen como gerentes. El tipo de retroalimentación, y para mí, y me devuelvo un poquito, digamos que entre los factores claves de este enfoque integral es involucramiento de los estudiantes, reglas de juego claras desde el comienzo del curso. De hecho, después me dicen que fácilmente puede ser el curso que más trabajo en horas por fuera de la clase que tuvieron en la maestría, pero se lo aguantan porque las reglas del juego son claras desde el comienzo. Incentivos. Aprovecho para hablar del tema de incentivos en una empresa, cruzando eso con incentivos académicos en la clase. Entonces, bonificaciones
Por ejemplo, si todas las empresas logran resultado positivo, hay un incentivo en la nota final, una décima de calibre. No es mucho, pero el hecho de que haya la bonificación fomenta comportamientos de cooperación entre competidores, que es dificilísimo en nuestra cultura. Retroalimentación relevante y constante, esa parte es clave. Entonces, por ejemplo, estas herramientas de tipo simulación me permiten dar una retroalimentación muy pormenorizada del desempeño como equipo, con un balance scorecard y con muchísimas gráficas, de las cuales solo traigo unos breves, unos poquitos ejemplos. Hasta retroalimentación después de aplicar la rúbrica de valoración de las competencias gerenciales individual, automáticamente después de la evaluación, donde el estudiante puede ver cómo está en general en las competencias gerenciales y cómo está en particular en las distintas áreas de la organización y en cada uno de los aspectos de los criterios de valoración de la respectiva rúbrica. Esto ha sido clave, por ejemplo, esto fue una de las best practices para nuestro proceso de acreditación internacional, porque es una muestra completa del espíritu de la Assurance of Learning que pretenden las organizaciones como la AACSB. Y le hacemos seguimiento, además de darle retroalimentación individual, nos ha permitido esa herramienta y todo este concepto integral hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y ver que si, por ejemplo, menos del 90% de los estudiantes no están clasificando como completo o al menos parcialmente bien en determinado aspecto de la competencia, aquí debemos hacer algo. Y nuevamente, siendo coherentes con el espíritu de la integralidad, el trabajo es integral en toda la maestría y probablemente las medidas de intervención para mejorar en el aspecto que esté fallando no son en mi curso, sino que me debo ir atrás y trabajar en llave con los profesores de estrategia o de finanzas o del área donde se esté viendo alguna debilidad. El otro aspecto es de pensamiento estratégico y valoración de empresas y toda la parte de hard skills, pues les suministramos herramientas varias. Este, por ejemplo, es un resumen de lo que ellos hacen cuando valoran la empresa por distintos métodos. La profesora Jenny se regodearía viendo aquí método de valoración de empresas por el NOPAD, por el INTA, por el flujo de caja libre descontado. Y además de tener eso como una herramienta para negociar inversión en sus empresas y para lograr resultados corporativos, pues hay una retroalimentación académica de comunicación. Este formato lo llenan los compañeros cuando hacen la presentación a la junta directiva, entonces le dan una retroalimentación a sus mismos compañeros de cómo los ven en comunicación. Y la parte soft, autoevaluación y evaluación de pares, la venimos aplicando en dos momentos en la maestría, en el curso de liderazgo y en este curso. Y a mí me parece interesantísima porque el estudiante después recibe una retroalimentación que le dice: vea, usted se valora así y sus compañeros de equipo lo ven así. Entonces esa comparación puede ser muy interesante. Aquí, por ejemplo, se ve mejor de lo que lo ven los compañeros. Feedback por todos lados. Y, nuevamente, todo esto narrado, lo individual, al sistema de aseguramiento de aprendizaje. Y ese, tratando de cumplir con el tiempo, es el resumen de cómo le apuntamos desde el curso Capstone a ver el elefante completo y a no ver ingeniería o mercadeo o finanzas, sino una empresa como un todo. Y si tienen algunas preguntas, de pronto, creo que tienen un par de minutos. Sí, tengo una pregunta, y es: ¿cómo van a hacer? Porque un poco es la tendencia que nosotros tenemos hacia el aprendizaje, que me parece muy interesante, y que esto desestabiliza, es que tiene que ser progresivamente más especializado. Nosotros somos, por ejemplo, la Facultad de Derecho y tenemos esa fuerte tendencia, si entre más progresas con el programa, más especializado tienes que ser, y es muy difícil plantear cursos que sean integradores para nosotros, precisamente por ese chip o esa visión. Mi perspectiva, y de hecho yo trato de ser explícito con los estudiantes sobre eso. A mí me interesa mucho que los estudiantes aprecien ese tema y no simplemente entren en el curso, sino que entiendan la función de ese curso dentro del programa. Entonces, por ejemplo, parte de la justificación de la simulación cuando estoy en la primera clase suscribiendo el contrato psicológico es, bueno, por definición, si yo voy a aprender de finanzas, el curso es especializado. Investigación de mercados es especializado. Y entre más avanzado sea, más especializado. Totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces, precisamente por eso, buscamos estos espacios donde se integre. Entonces, el cómo, y también eso es parte de la regla de oro que les propongo al comienzo. Cuando ustedes, si ustedes cogieran ese ejercicio de valoración de empresas, eso es mucho más sencillo que los ejercicios que le va a poner la profesora Jenny en un curso de finanzas a los MBAs. Mucho más sencillo por sí solo. El ejercicio de investigación de mercados es super light.
Esto se empregrado en un curso de investigación de mercado, ven 10 veces más complejo la investigación de mercado. Tengo al integrante, me agrega el ingrediente de complejidad. Entonces yo no me preocupo, por ejemplo, respondiéndote ya una respuesta larga para una pregunta muy concisa, no me preocupo tanto de que sea demasiado riguroso en las distintas partes, porque la integración le da una complejidad suficiente. Entonces, método de casos es una excelente herramienta para integrar y lo usamos mucho. Esto es un caso extendido. De hecho, tan caso es que yo cojo todos los printouts de los estados financieros, los resultados de mercado, todo de una simulación vieja y lo uso como caso para el examen final del curso de estrategia en el MBA. Que no tiene nada que ver los dos cursos en cuanto a la simulación, pero es tan completa la información que me sirve más que en la mayoría de los casos de Harvard. Pero el punto es que el método de casos es una de las estrategias para integrar, porque el método de casos es un arte. Si el profesor te lo va a poder usar muy bien o no tan bien, te va a permitir enfocar el caso desde el derecho laboral, desde el derecho de empresa, desde la equidad, desde lo que sea. No, pues mi pregunta era parecida a la de Lina, pero entonces te voy a hacer otra más práctica. ¿No hay algo así parecido para derecho? Quítale, ¿no hay algo parecido para Pink Blank? La misma pregunta me la han hecho. Yo estoy ahora voy para Ecuador por segunda vez un taller para profesores, porque esta herramienta les interesa mucho. Y siempre la pregunta, ¿no hay algo así para mercadeo? ¿No hay algo así para finanzas? La respuesta es sí, pero no conozco simuladores robustos en temas, bueno, ni para finanzas. Lo estuvimos buscando con Julián y no. Para derecho, puede haber simulación, microsimulaciones, y Harvard está desarrollando unas herramientas. Entonces está desarrollando microsimulaciones para liderazgo, para temas financieros, para temas de gobierno corporativo, para temas de fraude y ética. Entonces por ahí, digamos que específico para derecho, no conozco, probablemente o posiblemente no haya, pero seguramente hay simuladores que te podrían servir. Y para dar paso a lo siguiente, porque creo que estamos cortos, te cuento mi enfoque. Cuando vimos que no había un simulador robusto para finanzas y necesitábamos un curso para montar esto para la maestría en finanzas, usé el mismo simulador y simplemente le dimos el manejo. Ese contexto, es un contexto de empresa. Entonces yo podría, tal vez no este, sino uno más sencillo para no desgastarnos tanto en las decisiones gerenciales, pero usar el simulador como una excusa para plantear inquietudes desde el derecho, desde la legalidad. Ustedes, ¿por qué hicieron colusión de precios? ¿Por qué están haciendo dumping? Entonces, la verdad, se vuelve secundario y es una excusa para uno llevarlos a las discusiones del tema que a uno le interesa. Y creo que pues tenemos tiempo apretado, entonces. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.